que hay ubicado en el Olímpico. Porque al momento que vean el más mínimo atisbo de especulación de ese negocio, que no sea lo que quieren hacer como un club social, automáticamente el ayuntamiento, pero vamos, taxativamente y en un plazo de 24 horas, les quitan la concesión de la explotación de las instalaciones del estadio. O sea que ahora mismo, tanto Purificación Fernández como Jesús Fernández están supervigilados por el consistorio. Supervi vuelve ahora, se ha regenerado. Bueno, menos mal. Menos mal que el chino ha contemplado rápidamente el chino de que teníamos más audiencia de lo que él tenía programado para el día de hoy. Es lo que pasa, chico. Vamos a intentar ahora, Antonio, de hablar con Purificación, que nos ha dicho que estaba recogiendo a los niños o al niño, no sé, no lo entendió muy bien, pero vamos a llamarle ahora a ver si. Y es que a las señoras, evidentemente, cuando tienen obligaciones, pues es normal que estas cosas pasen. Vamos a ver. Abuelo también nos pasa, ¿no? Hombre, dímelo. Ya ves tú. Normalmente a veces la agenda personal te rompe. Purificación, buenas noches. Javier Cadalso, de La Voz del Socio. Estamos en directo. ¿Cómo estás? Muy bien, animada. Animada, encantado de hablar contigo y es un verdadero placer el tenerte en nuestra sintonía para poder hablar de cositas. ¿Te parece bien? Te escucho un poquito, Pablo. No, no te escucho Vale. algo muy, muy, muy bien. Digo que es un placer el tenerte en nuestra sintonía en directo para todos los seguidores del Terrassa Fútbol Club. Muchísimas gracias, igualmente. Purificación, la situación Dime. actual del fútbol base es que está en tus manos. Eres la actual presidenta del fútbol base del Tarrasa, lo cual te felicitamos por ello, porque has recuperado una cosa que siempre había sido tuya, que no había sido de nadie más. Bueno, en teoría siempre había sido mía, lo que pasa que yo nunca había gestionado el tema. Siempre había estado a la Correcto. sombra de Jesús y nunca lo había gestionado. Por eso te decía que recuperabas una cosa que en teoría siempre había sido tuya, que no te habíamos Sí. visto, pero Sí. que estabas ahí, ¿no? A partir de la nueva tesitura que se ha creado, porque hubo un hecho en el cual se te apartaba a ti de la presidencia del fútbol base, ese hecho tú lo denunciaste, y lo cual Generalitat y Federación te ha dado la razón y lo has vuelto a recuperar, Una vez Sí. recuperado, por decir algo, el poder del fútbol base, ¿cuáles son las intenciones de Purificación Fernández, en primer lugar, con el fútbol base y en segundo lugar, con el Tarrasa Fútbol Club? Bueno, yo como presidenta del fútbol base quiero gestionar lo que es el fútbol base. Entonces, todo el dinero que se recaude del fútbol base pasará a ser del fútbol base. No obstante, si hay que ayudar al primer equipo, pues bueno, pues se gestionará con el dueño del primer equipo para poderle darle facilidades para que pueda pagar al primer equipo. Pero mi ímpetu es que sea pues para becar niños, para bueno, pues para intentar hacer cosas que no se han hecho hasta el momento que yo he cogido la gestión. Quiero entender de lo que se estaba especulando de una posible compra o gestión de compra de Purificación Si es que Fernández te escucho fatal, de verdad. sí, No te escucho bien. puede ser tu ubicación de móvil, que puede ser muy fácil tu ubicación ¿Sí? de móvil, sí, porque yo estoy hablando con mis compañeros, que algunos ya están en antena y me escuchan perfectamente. Puede ser que la señal de tu celular no sea la más adecuada, Si te puedes mover un poquito, pues quizá ganemos un poquito en la calidad de sonido. Bueno, pues voy a intentar mover un poco más, a ver Muchis, si muchísimas cojo un gracias, poquito más de Purificación. cobertura. Perfecto. Dime, a ver si te escucho ahora. Vale, ¿me oyes mejor? Sí, un poquito mejor.
Vale, perfecto. Decía que para acabar con las especulaciones que estaban saliendo en las últimas horas a la pública, alguien decía de que mi intención era el quedarte, hacer una oferta de compra por el primer equipo. ¿Es así o lo podemos desestimar? Es así, es así. ¿Tú tienes Es intención de así. quedarte con Sí, el primer equipo de comprarlo? sí, 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 sí. Sí, Vale, o sea que me estoy reuniendo con más, con algunos empresarios y bueno, están intentando ayudarme a ver cómo podemos sacar el dinero y bueno, sí, en teoría sí que le quiero hacer una oferta. quieres hacer una oferta y entonces eso ya nos empieza a aclarar un poco la perspectiva de que Purificación Fernández, la presidenta del fútbol base, tiene la en mente el poder gestionar la continuidad del primer equipo del Fútbol Club y ser, creo que en la historia, la primera presidenta del Tarrasa. Bueno, nunca hay una primera vez. Mira, qué bien que Siempre, haya sido yo la siempre, presidenta. siempre en la primera vez. De ser así, Purificación, explícanos por encima cuáles sería. Porque si estás haciendo reuniones, si estás haciendo gestiones para la compra del club, evidentemente tienes que tener un poquito no, tienes que tener un proyecto deportivo, ¿no? ¿Ese proyecto deportivo en qué se basaría? Bueno, pues, la verdad que estamos sentados, estamos trabajando, estamos mirando cómo puede hacer para que, bueno, pues un proyecto ambicioso, un proyecto de que lo que es el fútbol base llegue al primer equipo con calidad, con jugadores buenos, con jugadores del Tarrasa. Y bueno, eso es mi proyecto, que los padres estén contentos, que los niños estén contentos de jugar en el Tarrasa, de que lleguen al Olímpico y digan, este vaya. Qué campo más chulo. Y bueno, ese es mi objetivo, intentar ayudar a las familias económicamente cuando no puedan, bueno, hacer un proyecto bueno. Pero bueno, las bases se están haciendo. Purificación, ¿tienes claro o todavía estás gestionando cuáles van a ser tus colaboradores? Me explico. Hay hombres de tu junta directiva que en el día de hoy todavía pertenecen también como colaboradores, digamos algo, porque directivos no lo han sido nunca, del Tarrasa Olímpica 2010 Sociedad Anónima Deportiva. Me estoy refiriendo al señor Celestino Jaime y al señor Dani Vinuesa. ¿Van a estar dentro de tu equipo estos señores? ¿Ya está confirmado? Purificación, Está ¿ya está confirmado confirmado? que sí. Perfecto. ¿Lo ves? Me gusta que seas contundente, sí. Y no especular de que si se tienen que reunir, no se tienen que reunir. O sea que está confirmado que el señor Celestino Jaime y el señor Dani Vinuesa, que son los vicepresidentes, uno ejecutivo y el otro deportivo del Tarrasa Fútbol Club, van a pasar al organigrama de trabajo de Purificación Fernández, ¿correcto? Correcto. Muy bien, otra pregunta. ¿Todos los jugadores tienen la tesitura y la preocupación, incluso así se ha hecho llegar también del consistorio esta mañana a Jesús Fernández, de que los pagos a realizar de las nóminas del día 25? Como bien sabes, hay jugadores que tienen doble contrato, una parte con el fútbol base y otra parte con la primera plantilla. Supongo que evidentemente lo que le corresponde del fútbol base lo tienen garantizado el pago por vosotros, ¿no? Bueno, la verdad es que no nos hemos sentado a ver cómo están las cuentas del fútbol base. Entonces, en estos días, mañana nos volvemos a juntar la junta directiva conmigo. Y bueno, entonces vemos cómo se hará y cómo no se hará, si se pagará, si se hablará con el primer equipo también. Y bueno, de momento yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano. El primer equipo, la parte del fútbol base la cobre, pero me tengo que sentar, me tengo que Claro, sentar. claro, claro. Además tienes que saber cómo. Has dicho una palabra o una frase interesante. Interesante. No sé cómo están las cuentas del fútbol base. Lo que sí que Claro. está claro es que los niños ya han pagado su
su inscripción y parte de... Bueno, no, la... Sí, La verdad que en septiembre es un poco, la gente no suele pagarte todas las matrículas, te van pagando poco a poco, porque hay niños que tienen dos y tres, hay familias que son de tres y dos niños, entonces bueno, se le da un poquito de facilidades a las familias. Entonces, en total, pues no está todo cobrado. Y hay muchos niños que no han venido y que en total no está todo el dinero que tiene que estar, pero no por nada, sino porque falta gente por pagar. Entonces, claro, me tengo que sentar y tengo que averiguar lo que falta, lo que no falta y todo. Otra cuestión. Si hay alguna que no puedas contestar, me lo dices tranquilamente y no hay ningún problema, porque tendremos oportunidad hablar largo y tendido durante estos días, y además yo sé que esto es la primera vez que estás en un medio de comunicación como es la radio, al menos que yo sepa, lo cual te agradezco tu valentía y de la forma que lo estás haciendo, te felicito, y más tener yo el privilegio como responsable de la voz del socio el tenerte a ti por primera vez, ¿no? Entonces el sábado que tuvimos la oportunidad de hablar allí un momentito en el estadio, lo primero que me dijiste es que ibais a tomar de forma inmediata una acción de reducir el precio que encontráis abusivo de la equipación de los niños, ¿no? Sí, correcto. Sí. ¿Habéis gestionado ya más o menos? Sí, dime. Sí. Hoy mismo ahora estamos reunidos para gestionar sobre... Para mí lo más importante es el tema ahora. El gestionar la ropa para que los padres no tengan que pagar tanto. Y bueno, intentar sacar de aquí, de allí, pues bueno, pues para poder que los padres puedan pagar menos de la ropa. ¿Vais incluso, por lo que estoy hablando contigo y con tu hermano, que además hace años que nos conocíamos y no sabía, al menos desconocía que tú eras su hermana, pero con tu hermano llevo... más que el palo a la bandera, casi. Entonces me estuvisteis comentando de cosas bastante 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 bonitas, como convertir lo que son las zonas comunes del Olímpico en espacios que ir a miles de kilómetros de aquí, de nuestra ciudad, ¿no? Y yo cuando llegaba a mi casa a ver a mi mamá y a mi papá, sentía algo especial, ¿no? Sentía aquel... perdona si me pongo un poquito sentimental, ¿no? Pero sentía aquel abrazo de cariño, aquel abrazo de decir bienvenido a casa. Y en cambio, la afición del Terrassa en el Olímpico, en los últimos años no lo está sintiendo, ¿no? Está sintiendo como un rechazo, está sintiendo como casi bien me estás sobrando, me estás molestando. ¿Quieres recuperar tú ese sentimiento que decimos todos los segarenses? Lo voy a intentar. La verdad es que, bueno, el gestor que del primer equipo, tampoco es así, es mala persona, son caracteres, y cada uno es como es, intentar ser muy familiar, intentar estar, ayer el sábado, por ejemplo, tuve ocasión de estar con dos alevines en el vestuario con ellos, diciéndole, bueno, pues... el tema y tal, agradeciéndole que habían ganado, bueno, por un montón de goles, y bueno, la verdad que se pusieron súper contentos, y eso es lo que me importa, ser cercana a la gente, cercana a los niños, y porque también soy madre, y entonces sé lo que a unos padres les gusta, que le hagan a sus hijos. Y bueno, intentar ser cercana, intentar más estar en el club las horas que me permita mi familia, y bueno, y ya está, y tirar adelante, y ya está. Purificación, ¿te vas a rodear de profesionales y no de fantasmas? Voy a intentar rodearme de muy buena gente, gente que quiera trabajar por y para el Terrassa, y de algún profesional también, abogados y de algún profesional también. Sí. Pero sobre todo muy buena gente, ¿eh? Sí. Quiero rodearme de muy buenas personas y gente que me quiera ayudar y que eso es lo que quiero. Yo te digo una cosa,
Y hay personas, porque claro, mira, aquí hay una disyuntiva y tenemos que ser claros, ¿no? El ver a Purificación Fernández delante de un proyecto del Terrassa Fútbol Club